Hola, ahí está. Hola. Aquí vamos ahora de paseo. Tengo aquí a mi cuñada, mi sobrina Ginny. ¿Dónde está Ginny? Aquí. Y mi suegra. Aquí. Ahí está. Y la trullo, te saben, los florentinos. Aquí van. Y vamos ahora a llevar a nuestra cuñada, o a mi cuñada, a la hermana de mi esposo. No a conocer, sino a visitar el muro de la presa. Entonces, cuando estemos allá, también le vamos a hacer algunos videitos, algunas fotos. Lo vamos a hacer porque mi sobrina quiere hacerse algunas fotos, ¿verdad que sí? Claro. Sí, algunas fotos. Ay, mi suegra también se va a hacer algunas fotos. Ay, sí. Todos nos vamos a hacer fotos. ¿De qué presa del muro? De la presa de Sabaneta. Exacto. Sí. Las amigas no saben que es de Sabaneta. La presa de Sabaneta. Aquí hay dos presas, Sabaneta y Sabaneta. Pero vamos a la de Sabaneta. Sí, aquí vamos entonces. Cuando lleguemos allá, le seguimos. Cuando lleguemos al puente, mami, hay que pararnos en el puente como siempre. Esta calle está toda. Encima del muro, ese es el muro. Sí, es el muro de la presa. Mira, ahí hay una curva cerrada. Siempre llevamos una copiloto aquí atrás. La doña va dando la sí, que ella nos va indicando cuándo debemos avanzar, acelerar, frenar y todo eso. Ya tiene. Usted tiene un posgrado en una especialidad en teoría en manejo. Teoría del manejo, porque ella nunca ha manejado. Bueno, pero la teoría es lo primero, ¿verdad? La teoría es lo primero. Ya la práctica será, no sabemos cuándo. Ella dijo que cuando los carros se manejan solo, sí, que ella nada más se siente y le diga de que llévame a tal sitio, es que ella se va a comprar uno. Para ella entonces andar en ese carro. Pero esos son carros, eso existe. Ella es el velocímetro. Sí, ya existe. ¿Existe ya que se manejan solo? Sí. El velocímetro. Ah, pues vamos a tener que encargarle uno. Que buscarle un Tesla. Sí. Vamos a tener que encargarle uno a mi suegra. En la calle de curva no se va muy rápido. Ok, miren, okay. Vayan copiando ahí esas informaciones. Las curvas se toman lentas. El velocímetro de yo. Porque en cualquier curvita, aunque usted la vea sencilla, uno se puede volver. Ah, eso sí. Yeah. Y con el pie del freno, uno le toma. Está bien, entonces. Este camino tiene muchas curvas. Vamos a ponerle un poquito. Es peligroso esta carrera. Del camino para que vean. Mucho sol, ese sol está ahí mismo. Bueno, vamos a bajarnos ahora para que podamos ver. Vamos a bajar ya. La próxima vez que tú vayas a grabar, déjame a la voz en off la voy a poner a doña Cristina. Sí, por favor. Miren, y aquí se puede dar lo que tú haces. Sí. No se caen por la presa. No, yo digo en la carretera. Ahí es que lo dejan.
acabamos de llegar, aquí estamos en el muro de la presa. Estamos bajando ahora aquí. Vamos a mostrarle entonces un poquito la presa. Ya yo la grabé, mi amor. Ya yo grabé. Ahora estoy yo grabando la belleza que tengo aquí a mi lado. Mírenlo aquí, señores. Mi amorcito bello, sí. Mi esposo mío. Que me dio esa doña que está ahí. Después de Dios. Después de Dios. Mira. Bueno, aquí nos vamos a hacer ahora unas cuantas fotos. Siempre venimos aquí a hacernos unas cuantas fotos, porque es muy bonito todo, ¿verdad? Muy bonito. Luz Peini, mira a Luz Peini por aquí, ¿no te ves? Pero nace ahí. Todavía tiene su pelo morado, miren qué lindo, miren. Ponte para acá para que te vean. Todavía tiene su pelo, no sé, ahí no se ve, hay mucha luz. No, que hay mucha luz. Ahí, su pelo morado, miren qué lindo, sus rizos. Eso gracias a Afro Jolly, ¿verdad? Ya que te hizo esos rizos hermosos. Yo dejé el vehículo lejos, un fin lejos del sello. Y para el cole y yo sin color. Así, vamos a ver el sello allá ahora. ¿Qué es el sello? Ya quiero saber. Soy Luna. Sí. ¿Tú sabes quién es Luna? Sí. Ella se la pregunta. Yo soy ella. Yo quiero saber todo. ¿Para qué te traje tus lentes, los lentes morados? Para que te lo pongas cuando te vayamos a la foto ahorita. Para que te combine con tu pelo. Ah, bueno, yo me lo pongo. Cuidado que tú te caes por ahí. Sí. Bueno. Espérenme. Cool. Ah. Wow. Sube a la acera, mami, que por aquí pasan vehículos. Sube. Miren, ya vienen unos motores ahí. Quítense ya. Miren estas fotos, señores, en medio de la calle y nosotros parando el tránsito aquí. Ay, ¿qué hice? No. Ay, Dios mío. Mi cuñada se ha hecho fotos de todas las formas. Miren ahora, miren, miren. Déjenme ver si la pueden ver. Miren, miren. Dios mío, ella me tiene nerviosa a mí. Sí, me tiene nerviosa porque ella se ha puesto hasta en la misma orilla ya de la. Y a mí la altura me pone. Mal, mal, mal. Ahora están allí en esas barandas, recostándose de esa baranda. Y yo me pongo nerviosísima. ¡Ay, mielo! Mira qué linda. Ay, qué hermosa, sí. Eso es foto y foto. Y el chiquito igual que yo. Mira, ahí estamos agarraditos porque a nosotros no nos gusta la altura. Y estar así al borde como de los precipicios, como que se nos aflojan las rodillas. Ay, sí. Vamos a bajar ahora al río un ratito. Ah, miren, buscamos unas matitas que había. Miren las que me voy a llevar para sembrarle en el jardín. Miren, ahí se me van a botar. Miren las aquí. Aquí están. Porque ustedes saben que, o no saben, pero mi jardín está peladito. No tiene mucha mata. Ahora que estoy sembrando, mi cuñada vio esta y me dijo que esa quedan bonitas. Entonces vamos a llevarnos esa para sembrarla allá. Kenner, ¿te gusta? Sí, sí. Sí, sí. Sí, te gusta. Me gusta ese banco. ¿Te gusta? Me gusta ese banquito. ¿Ese banquito? Sí, eso no es un banquito. Ahí atrapan peces, ¿eh? Así. Pescadores. Así. Sí. Pecador. No se acaban las fotos, ahí seguimos tomando fotos, miren. Thank you.
por acá. Y aquí tenemos el monumento. Aquí está mi cuñada, como siempre, haciéndose su foto. Y son unas fotos artísticas. ¿Verdad? Y eso, diga que ella, diga que no. Oh, ah, bueno, ay, Dios mío. Si usted, no, espérense. Espérense. Miren, lo que hemos gozado nosotros, nos hemos reído. Porque que la pose, miren, miren mi cuñada, miren, señores. Esto es espectacular. Ahora sí nos estamos viendo todo, ¿verdad? Hi, YouTube. Yes, the same. Miren, bajamos the same. Aquí. El muro está allá arriba. Y vamos para el río, pero vamos ahora a bajar al río. Mientras tanto vimos esta parte aquí, nunca habíamos venido de este lado. Y decidimos bajar. Aquí habían unos chicos, ustedes ven ese que está ahí, hubo uno que se cayó, se dio un estrellón allí en la curvita. Pero gracias a Dios no le pasó. No le pasó nada. Ahora sí, vamos para... Sí, en mi cartera. Yo te lo paso ahora. Ya no hay sol, además. Ay, para la foto. ¿Cuál es el maguey? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿De esa de espina? Sí, pero aquí le ponen una espinita. Del otro lado, ¿verdad? Cuidado, que viene un vehículo. Ven, mami, adelántate. No, porque son los nombres que le han puesto a las personas. Si te vemos que sale corriendo, ¿qué te encontraste? Di que a buscar una mata por ahí. No, ahí estamos en la cueva de Ceboruco. Ceboruco. En esta cueva encontraron unos restos, no hace mucho, hace unos años, que databan de casi 3.000 años de antigüedad. Se presume que esos eran los primeros habitantes de aquí de la República Dominicana que encontraron en esta cueva que está allá arriba. Se la vamos a ver si nos la mostramos ahora por dentro también. Ahí es por ahí, ahí. Mi esposo está subiendo a la cueva, va a emigrar. Subiendo a mi esposo. Y otro señor a la cueva. Ay, ahí hay una cueva. Sí. Hay una cueva. Hay un caso de... Vivían aborígenes ahí. A mí me dieron esa clase. Aborígenes. Sí. Era clara, pero por allá. Eso de que me fijan las cosas. ¿Qué encontraste por ahí? ¿Qué encontraste? A mí ya me enseñaron todo eso. ¿Cogiste la mata? ¿La cogiste la mata? Ah, ¿de esa de espina? Ay, que esa de espina. Y cuando iba llegando, mami me la volvió. Ahí te desbarrancaba tú por ahí. Mira dónde va yo. Sí, que se subió en la cueva. Esa es la cueva, ¿eh? Por ahí, mira, ahí se entran. Mira, tío. Se encuentran una culebra por ahí. Desde la cueva se puede ver todo este paisaje. Como pueden ustedes apreciar, tiene múltiples entradas. ¿Sí se alcanzan ustedes a ver? De todo el paisaje de la cueva de Ceboruco. Allá hay una entrada, es bajita, por lo cual yo no voy a entrar en este momento.
Ahí viene, por fin. Mira, ya yo estaba asustada porque él se subió por ahí y no venía, y yo voceándolo, Jovelin, para de responderme. Entonces me hace la historia este hombre de que por ahí. Por ahí suena la gente. Yo dije, ay, Dios mío, ya me sonaron mi marido vecino, por ahí. Mira, pero ya que tú estabas allá, tenía que traerme ese maguey que está ahí. Pero ¿cuál es el maguey? Porque yo no sé cuál es que tú te refieres. La gente le pone los huevos en la punta cuando están así. Ay, mami, eso está muy alto. Ah, la que son como de pullita, pero ajá, pero que yo no lo veo. ¿Y dónde que tú lo ves? Ahí. De aquí tú la ves chiquita. Podemos subir aquí. ¿Dónde? ¿Ese maguey? Ajá. Uy, es que está muy lejos, Berry. No, está muy lejos. Pero yo iba llegando a uno allí, ella me dije que cuando él venía, que no, que no tiene otra, digo que sí, que tiene una allá arriba. Cuidado que pisan ahí. Cuidado con la dita. Cuando vengan. Se quedó el maguey porque aquí está muy alto. Mira, pero no hay forma. Para los tarritos que tú quieres de esa, Jovelin. ¿Eh? Eso se llama raqueta, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Una. Dime. Ven que vamos allí al balneario. Ven, al río. ¿Y no crecen más? Ah, para que cortarla, pero tiene que ser con un cuchillito, ¿no? No es un hijo que le coma. Cuidado que te puya. Alguien que me tome una foto aquí, por favor. Oh, pero claro, mi amor. Vamos a tomar foto.